¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión les vamos a traer un video que aborda un concepto que en realidad es algo más que un concepto. Es también un proceso que da cuenta de las capacidades reales de los estados y de sus poblaciones, como lo es la soberanía alimentaria. Les invito a verlo, no sin antes recordarles que este video está siendo auspiciado por Ahora sí, comencemos. Hace algún tiempo habíamos desarrollado un video en este mismo canal, uno de los primeros que se hicieron, en donde se trabajaba el concepto de soberanía, pero en un sentido amplio. Un sentido amplio que trataba de romper estos esquemas de la definición clásica de la soberanía, mucho más vinculada a las concepciones tradicionales de la geografía. A partir de esta redefinición o esta resignificación, lo que va a surgir es toda una serie de actualizaciones sobre lo que representa el concepto que van a reflejar con mayor fidelidad los tiempos que corren. Pero, en definitiva, ¿qué es la soberanía alimentaria? Como siempre, si buscamos una definición de manual, nosotros vamos a poder decir que la soberanía alimentaria representa el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye, desde el vamos, el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen o deberían tener el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismo y a sus sociedades. Esto es un concepto que fue, esta definición, parte de un concepto que fue desarrollado por Vía Campesina y que fue llevado al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en el año 1996. Cuando nosotros pensemos en lo que refería el concepto tradicional de soberanía, desde el control sobre un recorte territorial específico, este sentido ampliado de la definición nos lleva, si lo queremos aplicar a ese mismo criterio, a pensar en la capacidad de tener el control sobre lo que nosotros producimos en materia de alimentos y también en garantizar el acceso a alimentos en las condiciones que menciona esa definición, esta idea de seguro, nutritivo y culturalmente apropiado. Pero, volviendo al tema, este concepto de soberanía alimentaria desde su mismo origen se ha convertido en un tema central, se ha convertido en una cuestión principal en el debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Esto fue también un tema principal del foro, de un foro paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en junio del 2002, que es precisamente donde se da a conocer la definición que antes les reproduje. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto en el cual estamos inmersos, la realidad nos demuestra un panorama que difiere y mucho respecto al ideal que propone esta definición. Si nosotros tomamos como parámetro otro de los videos de nuestro canal, el que trabaja las cuestiones de la globalización, vamos a ver que hoy por hoy gran parte del mundo está condicionado por las dinámicas de los mercados, las de la rentabilidad productiva y las de las necesidades de los estados y los grandes grupos económicos. Necesidades, vale aclarar, que están muy por encima de las necesidades reales de las sociedades. Y en este sentido vamos a desmenuzar un poco esta idea punto por punto.
En un primer apartado, lo que nosotros podemos referir es que la búsqueda desenfrenada de ganancias le ha dado a las formas globales de producción de bienes y alimentos una característica muy particular. Tal como refiere Esther Vivas, desde hace varias décadas hablamos de un sistema de producción kilométrico. Pero, ¿qué significa esta manera de interpretar lo que nos atraviesa a diario? Y esto es algo muy simple, porque cuando nosotros hablamos de un sistema de producción kilométrico, estamos haciendo referencia a una dinámica que es bastante habitual, ya conocida y muchas veces estudiada, que refiere a que lo que se produce en una zona del mundo termina comercializándose y consumiéndose en otra muy distante. Hace algunos días circuló, sin ir más lejos, una imagen de un envase que ofrecía peras argentinas que se habían empacado en el sudeste asiático y que se estaban vendiendo en Estados Unidos. Esto es una cuestión muy particular, es muy común el hecho de producir alimentos para consumir en lugares muy distantes, obviamente con todo un proceso intermedio de valorización muy escaso, pero que se convierte casi en una característica del sistema de producción alimentario de la actualidad. Un segundo punto es que las lógicas neoliberales han inevitablemente creado esta particular configuración en donde se prioriza cada vez más al comercio internacional, se prioriza lo que se exporta y no se está dando la prioridad a lo que es la alimentación de los pueblos. Ejemplos de casos hay muchísimos y solo por mencionar algunos podemos hacer referencia a la producción de caucho en Liberia en manos de Firestone Goodyear. Liberia, que casualmente es un estado-nación africano que se creó o se pensó como el destino, como el territorio para los esclavos libertos, pero que sin embargo muy pocos años después de su establecimiento y de ahí en adelante siempre estuvo controlado bajo acuerdos económicos comerciales que aseguraban la mayor cantidad de las tierras cultivables para el provecho del mercado internacional, puntualmente el caucho, pero también café, banana y extracción de distintos minerales. Y obviamente en estos casos, como suele suceder, el alimento que tiene que consumir el poblador de Liberia termina siendo importado en casi un 100%. Entregamos todas las tierras de cultivo y al mercado exterior, y lo que nosotros debemos consumir, en vez de producirlo en nuestras tierras, lo estamos exportando. Ahí es donde se empieza a ver cómo se resquebraja esta cuestión de la soberanía alimentaria, y es algo muy similar que ocurre con otros países africanos, en el caso de Chad con el algodón, y muchos otros estados que adquieren, ya sea voluntaria o forzosamente, este tipo de lógicas productivas. Como tercer punto, y volviendo al tema de las lógicas neoliberales, para satisfacer las demandas del comercio internacional, se priorizan los territorios que resultan más productivos. Cuando nosotros recuperemos esa idea de esa fragmentación de territorios entre la modernización y la integración y el abandono y la exclusión, aquellas áreas que produzcan lo que el mercado necesita en ese momento reciben una buena cuota de infraestructura, de tecnologización, de adecuación, mientras que los metafóricos desiertos quedan al margen. Pensemos en esta idea de desierto como un concepto que lamentablemente, al menos en nuestro país, fue y es utilizado recurrentemente cuando se trata de implementar algún tipo de estos mecanismos. Pero en este sentido hablamos de segregación espacial, y aquello que es más rentable se aggiorna, se actualiza, se integra al sistema, y aquello que no queda abandonado y por fuera. Lo anterior nos lleva a otro punto, al cuarto, que es lo rentable, ¿sí? Lo rentable, entendiendo por rentable aquello que va a ser cultivado o que va a ser extraído, ¿sí? Y esto rentable está cada vez más determinado por los precios internacionales en lugar de estar determinado por demandas efectivas. De esta forma, y como ejemplo, el proceso de sofización, que es otro video que pueden encontrar en el canal, que se ha desarrollado en gran parte del continente americano, es el fiel reflejo de estas cuestiones y que se deriva de todo lo anterior. Es producción de soja para exportación en desmedro de otro tipo de cultivos que son los que abastecen al consumo y al mercado interno, y que aquellas áreas sojeras son las que tienden a estar mayor, a presentar mayor integración dentro del entramado
de cada uno de los países. Otro punto importante es el de la competencia desleal. Cuando hablamos de competencia desleal, hablamos principalmente de lo que es la aparición del dumping, que es la venta de lo producido a precios casi de costo, que destruye la capacidad de competir de los productores locales, como sucede, por ejemplo, con la leche europea que se comercializa en la India, los cereales europeos que también se comercializan en África, o por ejemplo con la carne de cerdo norteamericana que se produce en Centroamérica. Estas prácticas de disminuir al mínimo posible los precios de lo que se comercializa tienden a desalentar, por no decir destruir, las producciones locales, y esto también es una complicación porque va a terminar siendo mucho más fácil o mucho más barato, entre comillas, comprar que producir, y eso es a la larga un problema. Otro punto importante que nosotros podemos referir es la reducción drástica de la biodiversidad. Esta cuestión de producir lo rentable, pero también producir lo más consumible, ha trastocado de forma irreversible lo que nosotros consumimos en el mundo. Y esto no es solo lo que respecta a los monocultivos de soja. También estamos hablando de que la leche que nosotros tomamos cada vez se extrae de una variedad menor de especies, obviamente las que más producen. Y así podemos aplicar esta misma receta a todo lo que nosotros nos imaginemos. Todo lo que presente el crecimiento más rápido, las que desarrollen, por ejemplo, las plantas que desarrollen frutos más grandes, más vistosos. Todo esto apunta a satisfacer las necesidades del mercado y no las necesidades reales. Porque todo esto redunda en un lado oscuro que no estamos viendo, que es que la variedad de las especies que nosotros consumimos disminuye de forma crítica. Como ejemplo, hay que pensar que al momento en que los españoles pisaron nuestro continente, existían y se cultivaban aquí alrededor de unas 50 especies distintas de papas, y hoy por hoy nosotros sabemos muy bien que esto tendió a la reducción hasta llegar a un abanico muy pequeño de especies que nosotros podemos llegar a consumir. Y esto no es el único problema, porque una menor biodiversidad nos expone también a situaciones de riesgo, ya que ante plagas o variaciones en el tiempo atmosférico, esta especie que se cultive o que se precie de ser la más efectiva, también puede tornarse frágil o improductiva o desaparecer, dejándonos sin abastecimiento. Por eso es muy complicada esta idea de apuntar hacia ese cuello de botella que a la vez sea el más rentable, pero depender de una sola especie o de una sola variedad se termina volviendo complicado. Otro punto es el abastecimiento del mercado interno, y este es quizás el problema mayor, puesto que con el cambio de orientación de las lógicas productivas se deja de producir aquello que apunta a satisfacer las necesidades locales en beneficio del mercado internacional. Uno de los casos más visibles de esta actualidad es el caso del Valle Frutihortícola de Río Negro, histórico productor argentino y abastecedor del mercado local, que está siendo poco a poco reemplazado por todos los espacios que están destinados a la fractura hidráulica, al fracking y a los loteos residenciales, que obviamente son de mucha mayor rentabilidad, y un proceso similar está ocurriendo con la expansión de la frontera de los cultivos de soja. Como último punto, tenemos que hablar de un efecto o una consecuencia inevitable, que es la concentración de capitales. Acá tenemos que hacer referencia a lo que es la inserción de tecnologías, de paquetes más, de fertilizantes, más pesticidas, la intervención y la generación de organismos genéticamente modificados, y toda la necesidad de maquinaria e infraestructura convierten a la agricultura, la producción de alimentos y también a la ganadería en un negocio que es rentable para muy pocos. De ahí tenemos un resultado directo: ante la imposibilidad de competir, los costos de producción y de venta sujetan a los pequeños y medianos productores a un horizonte de pocas alternativas. Derivado de lo anterior, la concentración de tierras y capitales, que es un violento e intenso proceso de acumulación por desposesión, ahí tenemos otro video que pueden encontrar en nuestro canal, que es un proceso que trasciende al dinero y ya se expande hacia las tierras, hacia las patentes e incluso hacia los conocimientos ancestrales de producción.
Esta acumulación, esta concentración, ha dado origen a grandes monstruos de la producción alimenticia que, entre otras cosas, son aquellos que forman los precios de lo que consumimos. No obstante, y en pos de apuntar a cómo podemos llegar a concretar esta soberanía alimentaria, existen cuestiones concretas que pueden llegar a hacerse. Regulación de precios de intercambio a escala internacional, subsidios a productos PYME, esto es todo cuestiones de política de desarrollo estatal, en donde también podemos contemplar planificaciones ordenadas de la producción que prioricen lo local y lo regional, asociaciones multilaterales para la prevención del dumping, de estos precios mínimos que hacen imposible la competencia. Estas son solamente algunas de las posibilidades que podrían garantizar la soberanía alimentaria, o al menos orientarnos en esa dirección. ¿Qué producimos, qué comemos y cómo accedemos al alimento deberían ser inobjetablemente una cuestión de Estado? Acá les dejo abierto el debate y el análisis en la caja de comentarios, y como siempre les agradezco por haber llegado hasta acá. No se olviden de suscribirse, de compartir, de activar notificaciones, y nos estamos viendo en la próxima entrega. Muchas gracias.